Nacimiento, cada uno de nosotros que estábamos tirados a la vera del camino, y el Espíritu Santo, Mita, nos encontró y nos trajo hasta este lugar, sitio excelso, sitio para toda alma de salvación. Hoy damos gracias a nuestro Dios y le alabamos con libertad. Dios nos bendiga a todos, y puestos de pie vamos a hacer la oración repetida. Oración instituida por el Espíritu Santo para beneficio de los hermanitos más nuevos. Padre Santo, delante de ti estamos tus hijos, suplicándote que nos perdones y nos ayudes a perseverar en tu pueblo para siempre. Te damos gracias por todos los beneficios que de ti hemos recibido, y te imploramos muy especialmente por el instrumento que te has apropiado en estos días, el cuerpo de Aarón. Manténle sano, fuerte, saludable, su garganta y sus cuerdas vocales fortalecidas, esperando en este día tomes la dirección de este servicio, de principio a fin. Derrames la gracia tuya en medio nuestro, sintamos tu presencia, satures el ambiente con la gracia de tu Espíritu y nos bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! Vamos pues ahora a disfrutar de un número especial. El mismo estará a cargo de nuestros hermanos de la banda principal de la Iglesia de Mita, banda considerada como la mejor banda de Puerto Rico, y que realmente pues ellos, exponiendo su talento, su creatividad, en este día pues traen para nuestro Dios y para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes este número especial. Oigamos. Como el lirio que nace en el campo, en medio del fango, así surgió esta obra de Dios en el 1940. En Arecibo, cuna de profetas, el Espíritu Santo de Dios se hizo voz, y a una dama escogió para llevar a cabo una gran labor. Juanita García Peraza marcó el inicio de una nueva era para la mujer, en una época donde no le era permitido oficiar en la iglesia. Juanita rompe barreras y abre caminos para la difusión del ministerio del Espíritu Santo en la tierra, confirmando las palabras del profeta Isaías.
Cuando sus ramas se secaren, serán quebradas, y mujeres vendrán a encenderlas. Así como Débora se levantó madre en Israel, la persona de Mita se levantó madre como madre espiritual para llevar a cabo y juntar un pueblo para salvación. Quien oía su voz decir, es papá, no se escandalizaba ante sus vestidos de mujer, sabiendo que en ella se cumplía la visión de Isaías, profeta. Y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Conocimos que era Dios, habitando en el cuerpo de mujer, tal como lo profetizó el apóstol Pablo a los Gálatas. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, revestida de la virtud de Dios, anunció a los cuatro vientos el mensaje de salvación a la humanidad, por mandato del mismo Señor. Súbete sobre un monte, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí al Dios vuestro. La persona de Mita, arcano profundo, misterio hecho mujer, en quien vimos a Dios con sonrisa de madre. Mujer sublime, tal como la viera Juan en la revelación, vestida de sol y la luna debajo de sus pies, ceñida con una corona de dos estrellas. Coronada está de eternidad y gloria. La labor de sus manos prevalece en el corazón de todos cuantos la conocimos, como testimonio fiel de su lucha incansable y su amor incondicional. En ella, el Espíritu Santo de Dios encontró la fortaleza, el amor y la humildad para llevar a cabo su tercera y última manifestación. Difundió este mensaje por campos y pueblo, traspasó los mares, llevando las buenas nuevas a Nueva York y a la República Dominicana. Transformó a miles de personas en Puerto Rico y el extranjero. El espíritu enérgico y el legado empresarial de la persona de Mita se reflejó en una impresionante renovación social en los creyentes. Bajo su orientación se establecieron pequeñas empresas para dar empleo a los fieles. Fundó bandas, escuelas bíblicas para niños y deseó realizar tantas cosas en su corazón que solo su Hijo amado continuó. Hizo morada en una santa que clamando por justicia tuvo el don de caridad, y fue valiente y esforzada, era de Dios mujer amada, siempre estuvo bien dispuesta a proclamar toda verdad. Espíritu de vida que va luchando día a día, nos reveló su nombre nuevo y ahora es Mita, el Dios de amor y caridad. Mita por campos y ciudades, contra improperios y mentiras, contra cruel calamidad. Espíritu de vida que va luchando día a día, nos revela.
Escogido aún antes de su nacimiento. A la edad de 15 años fue ordenado para ministro del reino. Siendo muy joven, se lanzó a llevar este pregón y propuso en su corazón ayudar en todo a la persona de Mita para cumplir de Dios la misión. En el año 1970, cuando ella faltó, el Padre Celestial le ordenó continuar su labor. Grande ha sido la obra que por inspiración divina has realizado, Aarón. Todo lo que hoy ven nuestros ojos es fruto de la abnegación, dedicación y entrega a tu ministerio. Sabemos que por la gracia divina que está en ti, llevas a cabo la labor diaria sin esperar recompensa material. Todo lo que haces, lo realizas para Mita y para el bien del pueblo que te encomendó que cuidaras con amor. Hoy nosotros somos testigos fieles de la magna obra que Mita está realizando a través de ti, Aarón. Esta obra va más allá de las edificaciones, negocios e instituciones de servicio a la comunidad. Esta obra ha trascendido y ha llegado donde nadie puede llegar. Ha transformado la vida de muchos seres que no contábamos con una mano amiga, que cuando sentíamos que se acababa la esperanza, oímos tu voz. Fuimos rescatados y hoy somos ciudadanos de bien, pueblo escogido para Dios y para su reino. He aquí un pueblo que da testimonio de la grandeza del amor de Dios en ti, Aarón. Mi alma, la única verdad.
Gloria. Y ahora, Aarón con nosotros. Le bendigo a todos. A todos les abrazo con mucho amor. Y los amigos y amigas que nos acompañan en la celebración de este glorioso servicio en este día, a todos quiero saludarles con amor, darles la bienvenida a este lugar, a esta su casa. Esta es la casa de Dios y es la casa de toda alma que es de salvación. Y esperamos que así ustedes se sientan en este lugar, que están en su casa, que están entre su familia, que están entre su pueblo. A todos los hermanos y amigos televidentes que puedan estar en sintonía con este programa de la Iglesia Mita que va al aire para orientación de todas las personas, sin excepción de personas, para todo en general, para todo Puerto Rico y todos los lugares donde puedan llegar estos programas grabados, puedan serles de orientación, puedan llevarle luz de entendimiento para entender la gran obra que el Espíritu Santo Dios, la tercera persona de la Trinidad, lleva a cabo en la tierra en este tiempo a través de esta iglesia. Nuestro propósito en llevar estos programas al aire no es otro sino es tratar de hacer las almas conocer la verdad gloriosa revelada, la gran manifestación del Espíritu Santo de Dios, el cumplimiento de una promesa que se cumple hoy, que habría de venir el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que vendría a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Este pueblo lo apacienta el Espíritu de Dios. Lamentamos de alma que a estas alturas todavía haya muchas personas que vivan sumidos en la oscuridad, en la ignorancia, en la incredulidad, y no hayan podido entender esta gran verdad, y no hayan podido recibir y aceptar la manifestación del Espíritu de Dios. Pero por esa razón es que seguimos enfatizando y seguimos haciendo uso de todos los medios que nos es posible para difundir este mensaje y llevar a las almas el conocimiento de esta gran verdad. Sabemos que, como dice la Biblia, que la palabra de Dios nunca torna atrás vacía, sino que es efectiva en aquello para lo cual ha sido enviada. Y aunque las personas se muestren indiferentes, pero la palabra va cayendo y va cayendo y a su tiempo hace el efecto positivo. Y ese es mi gran deseo y ese es el deseo de todo este pueblo. Que en la forma gloriosa en que el Espíritu de Dios nos lo ha revelado a nosotros, se lo puedan revelar a tantas almas que yo sé que están sufridas, que están abatidas, que ansían conocer la verdad,
que ambulan por ese mundo dando traspiés, sin saber a dónde encaminarse, sin saber qué hacer, confundidos, afligidos, necesitados, menesterosos, pero muchas veces a los dan oído sordo al llamado glorioso del Espíritu de Dios, porque no tienen la fe suficiente para aceptar que en la tierra está el Espíritu de Dios para dar vida al alma que le necesita y al alma que le oye. La palabra leída en este día, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, que leyera nuestro hermano que está haciendo, llevando la lección de este servicio en este día, palabras del mismo Jesús, en el capítulo 10 de San Juan, versículo 7 en adelante, decía: volvióle pues Jesús a decir, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. ¡Qué lindo, mis amados! Eso se explica por sí propio. El que lo quiera tergiversar, el que lo quiera cambiar, allá él. Pero eso habla por sí propio. Si todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no nos oyeron las ovejas. Y sigue diciendo: yo soy el buen pastor. Y mis ovejas me conocen. ¡Qué lindo, verdad! Decía el mismo Jesús en su propia palabra que antes, se habían levantado antes de él muchos. Habían venido muchos. Y a pesar de que tendríamos que aclarar que antes del ministerio de Jesús se habían levantado las viejas profetas, que habían sido enviados, para llevar la palabra, madrugando para llevar el mensaje, la advertencia, el aviso, la gran noticia que Dios les enviaba a través de los profetas, y había levantado a Moisés, que había venido abajo como dador de la ley, y había encaminado que el pueblo de Israel y lo había sacado de la opresión de Faraón, de la esclavitud de Egipto, y lo había llevado para el desierto a una tierra prometida que Dios le había dado por promesa a Abraham. Amados, y en eso realmente tenemos que ser claros, que esos que Dios había levantado, pues no eran robadores. No eran robadores porque Dios los había levantado, los había enviado. Había levantado distintos profetas, como narra la Biblia: Elías, Eliseo, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Malaquías, Sofonías, Abdías, Ageo, Habacuc, todos esos profetas eran instrumentos de Dios escogidos. Eran instrumentos íntegros, dados, expuestos, sufridos, que la palabra en su boca era verdadera. Pero distinto a estos, se habían levantado otros, amados, engañadores, mercaderes de la palabra, que habían cogido, amados, la Biblia, el Evangelio, con una forma para apropiarse, para, amados, beneficiarse. Y Cristo decía claramente: todos esos que en esa forma vivieron y anduvieron y se condujeron y se comportaron, ladrones eran y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¡Qué lindo, mis amados! ¿Y cuántos de los que estamos aquí en este día habíamos caminado por todo ese mundo, por todos esos lugares, y habíamos estado sedientos de conocer la verdad, y habíamos estado ávidos de conocer la verdad, y habíamos estado con el alma sedienta, con el alma transida, como decía el salmista David: mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo?
boca de Dios, pero de Dios vivo. Amados, David decía, mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, no de un Dios imaginario, no de un Dios hecho por los hombres, no, del Dios vivo. Y ese Dios vivo, que es vivo, que es vivo porque se manifiesta, porque habla, porque se deja sentir, porque se deja conocer, porque se revela a su pueblo, porque se demuestra a sus hijos, porque se deja conocer de las almas que le necesitan, que la buscan, que le aman, que le desean. Y ese Dios vivo al que yo te predico en este día. Un Dios que tiene boca y habla, que tiene mano para palpar, para abrazar, para bendecir, para socorrer, para consolar, que tiene ojos para ver. Sí, si tiene la palabra, dice, mis amados, inclinad, a través de Isaías decía, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Si hay que oír su voz, es porque habla. Y para hablar tienes que tener boca. ¿Verdad que es así? Tienes que tener boca. Su boca es el instrumento que él toma en la tierra. En los tiempos de Moisés, Moisés era la boca de Dios en la tierra. En los tiempos de Elías, Elías era la boca de Dios en la tierra. En los tiempos de Eliseo, Eliseo era la boca de Dios en la tierra. En los tiempos de Jeremías, era Jeremías la boca de Dios en la tierra. En los tiempos de la persona de Mita, la boca de la persona de Mita era la boca de Dios en la tierra. Así. Y en estos días esta boca es boca de Dios. Porque él me ha ordenado, no me ha ordenado ningún hombre, ninguna misión, ningún reverendo, ningún concilio, me ha ordenado el Espíritu de Dios, y por eso este pueblo está tan unido en este día. Porque mis amados, no soy un mercader de la palabra, no soy un pastor asalariado. Porque dice la palabra claramente en esta palabra leída en este día, que el asalariado no tiene cuidado de las ovejas, porque lo que está pendiente es a la lana de las ovejas, porque lo que está pendiente, amados, a los pesos, porque lo está pendiente, amados, a mente de beneficiarse y a lucrarse y a llenar su bolsillo. Pero mis amados, yo tengo toda mi vida desde la edad de 15 años, el Espíritu de Dios me envió y me ordenó para este ministerio, y este pueblo son mis testigos. Amados, no vivo de la lana de la leche de las ovejas, no vivo de un sueldo, no vivo de un cheque, no, mis amados, no me aprovecho, no soy un oportunista y un aprovechado para tratar de vivir del pueblo, predico el evangelio por amor a las almas. Y estas manos que ustedes ven, estas manos no son de un oficinista. Estas manos son manos trabajadoras. Estas manos son manos trabajadoras. Cuando me siento a la mesa a comerme el pan, me siento con satisfacción, porque no me lo he ganado con mi propio sudor y esfuerzo.
lados. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, estos son testigos. ¿Cuántos sienten esa vida? ¿Cuántos manifiestan esa vida? En los rostros, en sus rostros, en su sonrisa, en sus ojos. En su vida diaria muestran esa vida. Estas almas llenas de felicidad, llenas de satisfacción, llenas de alegría, de regocijo, sintiéndose bienaventurados, dan ellos testimonios que Mita, que es la manifestación del Espíritu de Dios en la tierra en estos tiempos, han hallado esta vida de la cual hoy gozamos. Amados, ya ustedes ven, en la forma que ustedes han observado, amigos televidentes, que ha empezado este servicio en este día, y ustedes no han visto pasar un platillo por ahí, ni un sombrero, ni una cajita recogiendo ofrenda, nosotros no acostumbramos eso. No somos vividores de pesetas y de pesos. No estamos pendientes del pesito que el hermano trae en el bolsillo, ni el que el visitante trae en el bolsillo. No nos interesa. No nos interesa lo que cada uno posee, lo que cada uno gana. No nos interesa, mis amados, lo que nos interesa es que las criaturas necesitadas lleguen a este lugar y aquí hallen la orientación, y aquí hallen la consolación, y aquí hallen la paz, y aquí hallen el pan de vida para alimentar sus almas. Y eso es así. Durante todos los servicios que se celebran en este templo, no solamente en este templo, sino en todos los templos que poseemos, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en Santo Domingo, en Venezuela, en Colombia, en México, en Costa Rica, en Panamá, en todas las ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, donde está establecida la iglesia de Mita, nadie puede señalar con el dedo. El que quiera decir verdad, nadie ha visto a mis amados extrayendo de los bolsillos los chavitos a las almas que se allegan a la iglesia o al templo. No, mis amados, no lo necesitamos, y tenemos bendición de nuestro Dios. Porque si el Espíritu de Dios sostiene a las aves y a los lirios los sostiene, y los viste, mis amados, que ni a un Salomón con toda su gloria vistió como uno de ellos, ¿cuánto más a estas almas que le sirve y le teme? Y amados, y esto naturalmente se lo hago claro, porque muchas veces, cuando la humanidad hostil observa tantos mercaderes de la palabra que hay en la tierra, que tras, amadosamente, tras la Biblia, se esconden, y tras el manto, amado de reverendos y de predicadores, se esconden para estafar, amados, reventa la humanidad, y para extraerle para sus propios beneficios, mis amados, los pesos de los bolsillos de las criaturas. Es bueno señalarle, mis amados, que la iglesia de Mita no acostumbra, amados, reventa esos hábitos indebidos, incorrectos y miserables, porque nuestra bendición viene de arriba. El que le dio bendición a Abraham, el que le dio bendición a Jacob, el que le dio bendición a Samuel, el que le dio bendición a Salomón, el que le dio bendición a David, es el que bendice a este pueblo. Sí, sigue, mis amados, amigos televidentes, naturalmente quiero hacer claro esto para que
las personas que tal vez tengan una idea equivocada acerca de la iglesia mixta, porque hayan escuchado información equivocada y hayan escuchado, amadosamente, comentarios negativos y dañinos de personas malintencionadas acerca de esta obra, puedan tener un cuadro claro de lo que es la iglesia mixta en la tierra. Las personas que deseen saber qué es la iglesia de mixta, acérquense a este lugar. Nosotros estamos abiertos para dialogar con ustedes. No estamos abiertos para discutir con nadie, ni estamos abiertos para contender con nadie. El que quiera llegar llamado a este lugar y a nuestras oficinas con humildad y con propósito sabe saber qué es la iglesia de mixta. Estamos prestos, abiertos para recibirlos, sentarnos con ellos, exponerle cuál es nuestra fe, cuál es nuestra doctrina. Amado, hacérsela entender a través de la Biblia, porque hemos amado realmente bases, mis amados, realmente fundamentales, con la Biblia para confirmar lo que esta obra, amado, realiza en la tierra en estos días. Si hablamos de mixta, es porque tenemos, amado, realmente convicción y revelación, y pruebas convincentes que el Espíritu de Dios ha dado para hacerle conocer a los que quieran saber que el nombre de mixta es un nombre revelado por el Espíritu de Dios. Y que mixta quiere decir espíritu de vida. Se lo podemos comprobar, amados, realmente con textos bíblicos. Si ustedes pueden, a personas que sean lectores, estudiosos de la Biblia, le hacen el capítulo 52 de Isaías y versículo 6, donde el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías decía: por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. En el capítulo 52 de Isaías, 62 de Isaías y verso 2, decía: entonces verá la gente tu justicia, y todos los reyes verán tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Eso está ahí, en la Biblia. Es que si lo quieren quitar a la Biblia, se lo pueden quitar, pero aunque se lo quiten, en nuestras almas está grabada ya. Llegará el momento, mis amados, cuando los hombres os escucharán tanto este nombre de mixta que se mortificará y terminarán por quitarlo de la Biblia. Pero aunque lo quiten de la Biblia, está grabado en nuestra alma y en nuestra mente. Y aunque lo quiten de la Biblia, lo seguiremos predicando, porque el Espíritu de Dios nos lo ha revelado y nos ha encomendado que lo notifiquemos, que lo publiquemos a los cuatro vientos. Para que el que no lo sepa, lo pueda saber. El que no lo haya oído, lo oiga. Y después más no tenga excusa en decir: yo no lo sabía, hoy yo te lo estoy diciendo. Hoy yo te lo estoy diciendo. En tu hogar, si me permites entrar a tu hogar, a través de estos medios que nos brinda el siglo moderno, y me oyes con reverencia y mi palabra llega a tu alma, te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es la verdad, es la gran manifestación del Espíritu de Dios en la tierra en estos tiempos. ¿En qué lugar de la tierra tú encontrarás un pueblo reunido como está reunido este pueblo en este día? Lleno de felicidad, cantidad. Esta cantidad de almas que tú ves que la cámara recoge, esta concentración de almas felices, este es el pueblo redimido por el Espíritu de Dios. Este es el pueblo redimido por el Espíritu de Dios. Mis amados, te invitamos para que te acerques a este lugar confiadamente. No hay excepción de persona. Las puertas de este templo están abiertas para todos. Sean evangélicos o no sean evangélicos, sean católicos, espiritistas, pentecostales, metodistas, discípulos de Cristo, presbiterianos, luteranos, defensores de la fe, adventistas, testigos de Jehová. Las puertas de este templo están abiertas para todos. Si quieren allegarse a este lugar para saber qué es lo que se siente en este lugar, y si tienes Espíritu de Dios, aquí te dará testimonio, el Espíritu que está en ti, que aquí está lo que tu alma necesita. Bien. Muchas gracias y les bendigo a todos.